I'm here with the future of boxing when it comes to trainers in Mexico, Antonio Guzman. He's only 16 years old. He trains with Eddie Reynoso. He trains here in Mexico. He knows Nacho Bernstein. What makes you, Antonio, good as a trainer? ¿Qué te hizo bien a ti, buen entrenador? Pues más que nada la práctica y más la práctica y echarle ganas a mi trabajo, que es lo que me gusta, lo que amo, el boxeo. Y pues más que nada eso es lo que me ha hecho llegar a donde estoy, gracias a Dios. Practice, hard work, and his love of boxing. You're the tallest Mexican I know. How did you end up loving boxing so much and not basketball? Que eres el mexicano más alto que conoce y cómo te metiste al boxeo. Pues más que nada por problemas en la escuela, que los muchachos me decían de cosas y pues yo me defendía y así empecé a entrenar y poco a poco tuve problemas en mi casa y ocupaba dinero y pedí trabajo con Saúl Álvarez. Y así fue que empecé a boxeo. So he started at school with trouble, the kids would make fun of him. And then he ended up needing money, so he needed to fight. He started training boxing. He's with Saúl Álvarez's camp now. What's it like to be around Saúl Canelo Álvarez? ¿Cómo es estar junto de cerca de Saúl Canelo? Experiencia. Es muy bonita la experiencia trabajar junto con él y con todos sus hermanos, que me la llevo muy bien, gracias a Dios, con toda su familia. Y una bonita experiencia decir que pues trabajé con el Canelo Álvarez y que fui de su equipo. He said it's a good experience working with him, his family, his brothers. He has a good connection with his family, and he likes Canelo a lot. I said Eddie Reynoso for me is trainer of the year this year because Canelo looked so good against Kirkland and Canelo looked so good against Cotto. What have you learned from Eddie Reynoso? ¿Qué has aprendido de Eddie Reynoso? Canelo se vio bien y con su pelea contra Cotto. ¿Cómo que aprendí de Eddie Reynoso? Pues lo básico, más que nada. Shrek. Shrek. ¿Te gusta Mayweather y a ti Canelo? Ah, es ¿Quién Mayweather. ¿Quién gana en la revancha, Canelo o Mayweather? Mayweather. Yo voy Canelo. Yo voy, tú eres, quítate la camisa. ¿Mayweather gana? Pues, la verdad, hay que ser volteate, realista. Volteate, no, volteate, mira. Sure. Volteate, mira. Okay. Mira, mira, mira. El Inocinto Álvarez. Inocente. Inocente. Y te hace el video. Inocente Weaver. What makes Eddie good as a trainer? ¿Qué hace Eddie un gran entrenador? ¿Qué lo hace un buen entrenador, Eddie Reynoso? Pues su es muy dedicado y pues su conocimiento y su preparación con Cholén Rivero y Julián Magdaleno. He's very dedicated in his knowledge as a boxer. As a trainer. Who's your favorite fighter? ¿Mi peleador favorito? Sí. Ahí está. Canelo's bro. All right, there you have it. Canelo Triple G. Do you want to see that fight? Golovkin contra Canelo. Golovkin. Si la quieres ver, ¿qué pasa? Canelo noquea a Golovkin en el 9. Canelo knocks out Golovkin in the 9. Why 9? Why 9 and not 10? 9 y no en 10 o más pronto. Porque Canelo lo que tiene es que va mermando a los rivales con su golpeo al cuerpo y los va desesperando con su cintura. Los desespera porque no le pueden pegar, los golpea al cuerpo. Y poco a poco va mermando a Golovkin hasta noquearlo en el 9. Breaks his opponents down with body shots, makes him desperate with his waist movement, and he breaks him down and finishes him. All right, there you have it right here. Stay tuned. EsNewsReporting.com and Melissa Quack reporting. So there you have it. Another great video for ES News. For EsNewsReporting.com, I'm Eli Secback reporting. And you can follow me on Twitter, at Secback. And you can follow me on Instagram, at Eli Secback. Take a step back, cause it's a step back.